temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Viene mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, viene mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, viene mi mejor temporada. Declárenlo con nosotros. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, viene mi mejor temporada. Viene, ya llegó mi temporada, viene, ya llegó mi temporada, sí llegó. Renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, viene mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, viene mi mejor temporada. Viene, ya llegó mi temporada, viene, ya llegó mi temporada, sí llegó, sí llegó. Viene, ya llegó mi temporada, viene, ya llegó mi temporada, sí llegó. Aplauso al Rey de Reyes. Give an applause to the King of Kings. Gloria a Dios. Dame el micrófono, Dani. Gloria a Dios. Aleluya. Glory to God. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta noche? How many rejoice tonight? Es bueno y estoy contento de estar en casa de nuevo. I'm happy to be home. Aleluya. Again. Creo que se nos pegó el frío y nos siguió para acá. I think the cold followed us here. Allá teníamos que andar como talibanes. There we had to walk around like Taliban. Para poder soportar ese frío que había allá. To be able to support the cold that was there. Estaba a 12, a 29 grados. It was 29 degrees. Pero se sentía como a 12 grados. But it felt like 12 degrees. Pero bueno, cumplimos con la misión. But we fulfilled our mission. Y gracias por haber estado orando por nosotros. And thank you for praying for us. Fue un tiempo hermoso. It was a beautiful time. Pudimos ir e impartir lo que el Señor nos dijo. Y fue poderoso lo que tuvimos allá. And we were able to impart what the Lord told us, and it was powerful the time we were there. Amén. So, también mañana legalmente terminamos con el ayuno. So tomorrow legally we end the aleluya, fasting. Aleluya, de 21 días. 21 days. Gloria al Señor. Ya mañana, después de mañana, va a poder comer chuleta. After tomorrow, you'll be able to eat pork chops. Aleluya. Gloria al Señor, pero yo siento que está habiendo un rompimiento poderoso. But I feel that there's been a powerful breakthrough. Y no porque se terminan los 21 días de ayuno, ya lo vamos a dejar ahí. And not because those 21 days end, we're going to leave it there. Sino que vamos a hacerlo una cultura. But we're going to make it a culture. Ayunar por lo menos uno o dos días a la semana. Fasting at least once or twice a week. Si pudo ayunar 21 días. If you were able to fast for 21 usted days. Puede ayunar un día o dos a la semana. Then you can fast once amén. Or twice a week. ¿Cuántos quieren un rompimiento? How many want a breakthrough? Hijo, volteame esa bocina para acá para donde estoy yo y aquella apunta Wendy para que se escuche bien. Gloria a Dios. Dile que está los niños, ¿ya salieron los niños? Did the children leave? Si no, pues denle un aplauso a los niños. Give an applause to the children. Gloria al Señor. Glory to
God. Y estamos contentos en esta noche. And we're happy this evening. ¿Cuántos vinieron esperando algo de Dios? How many came expecting something from God? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces toca a tres personas y dile, prepárate para lo que Dios tiene para ti. So touch three people and say, get ready for what God has for you. ¿Cómo usted se pondría si le dicen esta noche te van a dar $3,000? How would you get if you were told that tonight you're going to receive $3,000? No que esta noche te van a aumentar la renta, no, no, no. Not that tonight they're going to raise the rent, no. No, que esta noche te van a regalar $3,000. That tonight they're going to gift you $3,000. Tienes que estar con esa expectativa. You have to be with that expectation. Porque para Dios no hay nada imposible. Because for God there's nothing impossible. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Let us begin. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. I want you to go with me to the word of God. Al libro de Proverbios 18. To the book of Proverbs 18. Versos 19. Verse 19. Y cuando lo encuentre, me indica con un amén. And when you find it, say amen. Proverbios 18, 19. Proverbs 18, 19. Hoy quiero hablarte acerca de cómo lidiar con la ofensa. Today I want to speak to you about how to deal with the offense. Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y la contienda de los hermanos son como cerrojos de alcázar. A brother offended is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. Ahora te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Now I'm going to speak in the read it in the version God speaks today. Y escucha cómo dice en la versión actual de Dios habla hoy. And look at how the actual version says. Dice, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada, y los pleitos se paran como las rejas de un palacio. I want you to translate just as I'm reading it, okay? Amen. Escucha bien, te lo voy a leer de nuevo. I'm going to read it again. Dice, más se cierra el hermano ofendido. An offended brother is more closed. Que una ciudad amurallada. Than a walled-in city. Los pleitos se paran. The contentions separate. Como las rejas de un palacio. Like the bars of a castle. Quiere decir que una persona ofendida, that means that an offended person, está trancada, is closed up, está detrás de unas rejas, it's behind bars, y es peor, and it's worse, que las murallas de una ciudad, than the walls of a city. ¿Están aquí? Are you here? Ahora mira a tres personas y dile, deja de estar ofendido. Now look at three people and tell them, stop being offended. En esta noche mandé preparar unos cuantos biberones para aquellos que están ofendidos. Tonight I asked them to prepare a few bottles for those that are offended. Porque el ofendido hay que darle lechita, no le podemos dar comida sólida. Because the offended person has to receive milk, they can't eat solid food. Y lo siento mucho, pero hay que cambiarle el pamper también, aleluya. And I'm sorry, but we also have to change the diaper. Porque todavía se ofende. Because they still get offended. Porque quiere decir, because it means, que el que se ofende fácil, that the no, one that no ha madurado. Easily offended has not matured. Por eso dice, that's why it says, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. An offended brother is more closed down than a walled up city. Y los pleitos se paran como las rejas de un palacio. And the contentions are like the bars of a castle. Oremos, Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Por tu palabra. For your word. Habla nuestra vida. Speak to our lives. Cámbianos. Change us. Transfórmanos. Transform us. Capacítanos. Capacitate us. Para poder llegar al propósito. To be able to reach the purpose. Que tú tienes para cada uno de nosotros. That you have for each one of us. Te entregamos nuestra voluntad. We give you our will. Y nuestros derechos. And our rights. Para que tú nos guíes. So that you can guide us. Todos los días de nuestra vida. Every day of our lives. Podamos alcanzar, and we can reach, lo que tú has establecido para cada uno de nosotros, what you've established for each one of us, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amén, amen. Gloria al Señor, tome su lugar, you may be seated. Y Dani, dame unos 5 pesos más de volumen para no quedarme ronco. Aleluya, gloria a Dios.
Glory to God. Que yo bajo mucho el micrófono y así se oye bien. ¿Me escucha bien? Can you hear me well? Gloria a Dios. Glory to God. Hoy es un mensaje de domingo, pero te lo voy a dar el martes. Today is a Sunday message, but I'm giving it to you on a Tuesday. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que los cristianos son la gente más ofendida del mundo? Did you know that the Christians are the most offended people of the world? ¿Por qué la gente brinca de iglesia en iglesia? Why do people jump from church to church? Porque viven ofendidos. Because they live offended. Me fui de aquella iglesia, pastor, porque no me saludaron. I left that church, pastor, because they didn't greet me. Pastor, me fui de aquella iglesia porque no me pusieron en el flyer. Pastor, I left that church because they didn't put me on the flyer. Porque no pusieron mi nombre ahí en la entrada de la puerta. Because they didn't put my name in the entrance of the way. Me ofendí porque no me cuidaron el niño. I got offended because they didn't take care of my child. Me ofendí por esto, me ofendí por aquello. I got offended by this or by that. Y la gente cristiana es la gente más ofendida del mundo. And the Christian people are the most offended in the world. Alaba lo que no de yeso, aleluya. Praise him. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir. Now listen well to what I'm going to tell you. Y quiero que lo aprendas bien. And I want you to learn it well. Hoy en día la gente se ofende hasta porque le dicen, muévase para la silla de enfrente. Nowadays people get offended just because you tell them, move to the chair up front. Hermano, ¿se puede hacer poquito para allá? Brother, can you move over a little? Ya, todo el culto está así. And the whole service, they're like that. Si chupa un limón, el limón le hace así. If they suck on a lemon, the lemon would crunch. Amen. A ver, los de acá no son ofendidos, ¿verdad que no? Over here, they're not offended, right? Ay, ya se ofendieron. Oh, they already got offended. Los de acá son ofendidos. Over here, are you offended? Okay, entonces muévase para enfrente. So everybody move up. Vamos, muévase para enfrente, no estoy jugando. Come on, I'm not playing. Everybody muévase move up. Muévase para enfrente, muévase todo para enfrente. Everyone move up. Aleluya. Pero así rapidito, como cuando le dicen allá en el... Allá en el ratón Miguelito. But quickly, like when they tell you in where the Mickey Mouse is at. Allá en Disney World le dicen, muévase para enfrente, hermano, antes que termine de hablar, ustedes están moviendo. In Disney World they tell you to move forward and before they stop talking, you're already moving. Mire, ya hay unos que ni se movieron. There are some that didn't even move. La obediencia trae. Obedience brings. Y la desobediencia, ¿qué trae? And disobedience, what does that bring? Bueno, usted escoge. So you choose. El ser obediente es una decisión. To be obedient is a decision. Amén. Amen. A eso, esa actitud la que me gusta. That's the attitude that I like. No más una silla para frente, hasta el mero frente. Not just one seat forward, all the way to the front. Pero mañana que Dios la ponga enfrente, no se esté quejando, aleluya. But tomorrow when God puts her up front, don't be complaining. Porque Dios trabaja con la gente obediente. Because God works with obedient people. La gente que no se ofende fácil. The people that don't easily get offended. ¿Están aquí todavía? Are you still here? Okay, escuche bien. Listen well. Gracias por los que fueron obedientes. Thank you to those that were obedient. Gloria al Señor, que Glory Dios les God. Multiplique. May God multiply y you. Que Dios les conceda las peticiones de su corazón. And may God give you the petitions of your heart. Los que no obedecieron, que Dios les cierre las puertas. Those that didn't obey, that God close the doors. Sí, porque yo no voy a orar una bendición sobre los que no fueron obedientes. Yeah, because I'm not going to pray a blessing over those that weren't obedient. Claro que no. Of course not. Aleluya. Dijo el Señor, yo honraré a los que me honran. Y a los que no me honran los tendré en poco. The Lord says, I will honor those that honor me, and those that did not honor me, I will have them from afar. Ahora, míreme para acá, porque si yo lo veo distraído, le voy a soltar el micrófono para que usted predique. Now look this way, because if I see you distracted, I'll give you the mic so you can preach. Así que no me esté viendo como al invisible. So don't look out into the invisible. Usted mira para acá y presta atención. You look this way and you pay attention. Y más si es un líder. And more if you're a leader. Gloria al Señor. Glory okay. To God. Porque si le llamo la atención desde acá, se me va a ofender y se me va a ir para la iglesia de la esquina. Because if I call your attention from up here, you'll get offended and want to go to the church corner, to the church in the corner. Are you ready? Okay. Gloria al Señor. Escuche bien. Listen well. La ofensa. Diga conmigo la ofensa. The offense. Say with me the offense. Dígalo fuerte, la ofensa. Say it loudly, the offense. Ahora, aprenda esto que le voy a enseñar. Now learn this that I'm going to teach you. La ofensa. The offense. Es un evento momentáneo. Is a momentary event. Pero el estar ofendido es tu decisión. But to be offended is your decision. La ofensa, the offense, es un evento momentáneo, algo que sucedió en el momento y surgió una ofensa. It's an event that happened in the moment and an offense surged. Pero el estar ofendido
es tu decisión. But to be offended is your decision. Tú decides si mantienes tu vida ofendida o si tú lo dejas por un lado y sigues adelante buscando el propósito de Dios. You decide if you keep your life offended or you cast it aside and you keep going forward to find the purpose of God. Dile a tu vecino, madura, no seas ofendido. Tell your neighbor, mature, don't be offended. Ahora, escucha bien. Now listen well. La ofensa es necesaria para revelar lo que hay en el corazón. The offense is necessary to reveal what's in the heart. ¿Tú quieres saber lo que en verdad alguien tiene en su corazón? You want to know what someone truly has in their heart? Oféndelo. Offend them. Para ver qué es lo que va a salir de su boca. To see what's going to come out of their mouth. Y lo que sale de su boca es lo que siempre tuvo en el corazón, pero nunca te lo dijo. And what comes out of their mouth is what they always had in their heart but never told you before. Ahora, si tú le sobas el lomo, now if you rub their shoulder y la tienes por su lado, and you go their way, siempre te van a dar una sonrisa de oreja a oreja. They'll always give you a smile from ear to ear. Es más, lo van a querer contratar para hacer un comercial de pasta de diente. As a matter of fact, you want to be contracted to do a toothpaste commercial. Porque siempre te pone una cara linda. Because they always put a nice face. Porque on le está dando por su lado. Because you're giving them where they want. Pero en el momento que le pisas el callo que le duele, va a salir la ofensa. You step on the corn that hurts them, the offense will come out. Entonces la ofensa es necesaria. So the offense is necessary. Porque eso es lo que revela lo que en verdad hay en el corazón. Because that's what reveals what's really in the heart. Ahora, si yo te ofendo, now if I offend you, y tú dices, pastor, perdóneme, and you say, pastor, forgive me, fue mi culpa, aunque no le haya sido, it was my fault, even though it wasn't, eso revela tu madurez espiritual. That reveals your spiritual maturity. ¿Están aquí? Are you here? Ahora, Jesús dijo que era imposible que no venga la ofensa. Now Jesus said it was impossible for the offense not to come. Por esta razón, tenemos que prepararnos para lidiar con gente ofendida. For this reason, we have to get prepared to deal with offended people. Ya le dije que en la iglesia siempre hay gente ofendida. I already told you that in the church there's always offended people. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para lidiar con gente ofendida. So we have to get prepared to deal with offended people. Aleluya. Es más, yo le voy a decir una cosa. Gente después de este servicio se van a ofender y no van a querer venir el domingo. As a matter of fact, I'll tell you something else. People after this service will get offended and won't want to come here Sunday. Sí, porque cuando el pastor decía ofensivo, me miraba a mí. Yeah, because when the pastor said offended, he was looking at yo me. Yo creo que me la estaba tirando a mí. I think he was throwing that at me. No, lo que pasa es que el saco te estaba cayendo a ti. No, what happens is the jacket was falling on you. Ya bajaron los amenes. The amens were over. Okay, punto número uno. Point number one. Las ofensas son en tu mente y en tu corazón. The offenses are in your mind and in your heart. Si tú te ofendes, if you get offended, es porque ya te llegó al corazón. It's because it's already reached your heart. Pero fue una decisión tuya. But it was your decision. ¿Cuántos de los que están aquí han ofendido a alguien? Levanten la mano. How many here have offended someone? Lift up your hand. ¿Y entonces por qué se enoja cuando lo ofenden a usted? So then why do you get mad when you get offended? Todos ofendemos y todos hemos sido ofendidos. We all offend and we've all been offended. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que es algo natural en la vida del ser humano. That it's something natural in the life of the human being. Especialmente nosotros que vivimos en ciudades. Especially us that live in the city. Es más, todos los días somos ofendidos de una manera u otra. As a matter of fact, every day we're offended in one way or another. ¿Sí o no? Yes or no. Ahora, mira lo que dice Santiago, capítulo 3, verso 2. Now look what James, chapter 3, verse 2 says. We're going to do it this way this time. I'm going to read it in Spanish, and if you only speak English, you're going to read it in English for yourself. Amen. Okay, so that way we're gonna save some time. Amen. We're always going to give you the verse. Okay? Amen. Santiago 3, 2. James 3, 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo su cuerpo. Amén. Amen. Todos ofendemos. Diga, yo he ofendido. We all offend. Say, I've offended. Jesús dijo que era imposible no ofender o no ser ofendido. Jesus said it was impossible to not offend or be offended. ¿Usted sabía que Jesús ofendía a la gente a propósito? Did you know that Jesus offended people on purpose? Sí, Jesús ofendía a la gente
a propósito. Yes, Jesus offended people on purpose. Porque Jesús quería saber lo que había en el corazón de esa gente. Because he wanted to know what was in the heart of those people. No, pastor, si Jesús era amor, amor, todo amor. No, pastor, Jesus was love, love, and all love. Jesús nunca ofendió a nadie. Jesus never offended anyone. Really? De verdad. Léela bien la Biblia. Read the Bible well. ¿A poco tú no te ofenderías si alguien te diga, esta comida no es para ti, esta comida es para mis hijos, no para los perros? Wouldn't you get offended if somebody told you this food is for my children, not for the dogs? Refiriéndose a ti. Referring to you. ¿Te ofenderías, sí o no? Would you get offended, yes or no? Claro que sí. Of course you would. Jesús sabía que eso iba a ofender a la mujer, sí o no. Jesus knew that this was offend the woman, yes or no. Claro que sí. Of course. Jesús sabía que la mujer se podía ofender. Jesus knew that the woman could get offended. Pero la mujer no se ofendió. But the woman didn't get offended. Sino que la mujer aprovechó ese momento para arrebatarle un milagro a Cristo. But she took advantage of the moment to grab a miracle from Christ. Y le dijo, bueno, Señor, si tú me ves como un perrillo de casa, no importa, me como las migajas que caen de la mesa. She said, well, Lord, if you see me for, like a dog from the house, it doesn't matter. I'll eat the crumbs that fall from the table. Porque en Cristo, because in Christ, son mejor sus migajas que el banquete del mundo. It's better your crumbs than the banquet from the world. Se acabaron los amenes, hallelujah. The amens are over. ¿Cuántos están aquí todavía? How many are still here? So Cristo ofendió a propósito. So Christ offended on purpose. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre, sígueme. When Jesus told that man, follow me. Y aquel hombre le dije, Señor. And that man said, Lord, déjame enterrar a mi padre y te seguiré a donde quiera que tú vayas. Let me bury my father and I'll follow you wherever you go. Jesús lo miró y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Jesus looked at him and said, let the dead bury their dead. You follow me. Jesús le dijo, todos esos que están ahí de tu familia, todos están muertos. Jesus told him, everybody there in your family, they're all dead. Son muertos enterrando muertos. They're dead burying the dead. Aleluya. Alaba lo que no es de yeso. Praise him. Entonces mira lo que dice la palabra. So look at what the word says. Hay mucha gente que ha perdido su bendición porque se fueron ofendidos. There are many people that have lost their blessings because they left offended. Porque el propósito de la ofensa es que tú nunca llegues a tu propósito. Because the purpose of the offense is that you never reach your purpose. Una persona ofendida o una persona que se ofende fácilmente. A person that gets easily offended. Nunca llega a su propósito. Never reaches their purpose. Le entró la unción del canguro. They got the anointing of the kangaroo. Brincando de una iglesia a otra. Jumping from one church to another. Y llegó y se hizo viejo y nunca conquistó su propósito. And they became old and never conquered their purpose. Ahora, mire el significado de ofensa. Now look at the meaning of the offense. Ofensa en el griego quiere decir escandalón. Offense in the Greek means escandalón. Y quiere decir, and it means, se deriva de estas palabras. It's derived from these words. O más words. Bien dicho, estas palabras se derivan de esa palabra. Or these words derive from that word. Escandalón, de ahí se deriva la palabra escándalo. Scandalon, from there we get the word scandalous. Que significa literalmente ofensa. Which literally means offense. También quiere decir tropiezo. It also means stumble. Trampa. Trap o carnada or bait. Eso es lo que quiere decir escandalón en el griego. That's what scandalon means in the Greek. Okay, pero Jesús dijo que era necesario que vinieran los tropiezos, las ofensas. But Jesus said it was necessary for the stumbles and the offenses to come. Era necesario que viniera el escandalón. It was necessary for the scandal to come. Porque el escándalo o la ofensa siempre revela lo que hay en tu corazón. Because the scandal or the offense always reveals what's in your heart. Ahora escucha bien. Now listen well. La ofensa, the offense, viene para mostrarte a ti mismo el nivel de espiritualidad que tú tienes. Comes to show yourself the level of spirituality that you have. Hay gente que dice, no, si a mí me la hacen, a mí me la pagan, carnal. There are people that say, if they do it to me, they'll pay for it, fleshly. Ah, no, que si a mí me gritan, yo le grito, carnal. No, if they yell at me, I will yell at them, porque fleshly. La ofensa siempre viene a demostrarte el nivel espiritual que tú tienes. Because the offense always shows you the level of spirituality that you have. Y entre más fácil usted se ofende, más carnal es.
The more easily you get offended, the more fleshly you are. Hay un silencio que mata. There's a silence that no sé kills. Si están recibiendo la revelación o están pensando, yo soy ese. Aleluya. I don't know if you're receiving the revelation or saying that's me they're talking about. I feel like preaching now. Tengo ganas de predicar ahora. Aleluya. Get ready, get ready, get ready. Alístate, alístate, alístate. I like it in Spanish. Alístate, alístate, alístate. Escucha bien. La gente que se ofende rápido, the people that get offended easily, es porque no ha muerto al yo. It's because they haven't died to self. No ha cargado la cruz. They haven't carried the cross. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Jesus said, he who wants to walk with me, carry your cross el and follow me. Tomar la cruz de Cristo quiere decir, prepárate para que esté muerto. To take the cross of Christ means get ready to be dead. Porque es difícil servir en el reino y no haber muerto primero. Because it's hard to serve in the kingdom and not have died first. Ajá, aleluya, están aquí. Are you here? Tenemos que morir diariamente. We have to daily die. Jesús dijo, toma tu cruz diariamente. Jesus said, take your cross daily. Todos los días. Every day. Porque todos los días vas a tener que estar muerto para poder lidiar con gente ofendida. Because every day you're going to have to be dead to be able to deal with offended people. Y Jesús ya lo dijo. And Jesus already es said imposible. It is impossible que no venga la ofensa. That the offense doesn't come. Te van a ofender. They're gonna offend toca you. A tu vecino, te van a ofender. Touch your neighbor, they're gonna offend you. Te van a ofender. They're gonna offend you. Pero ahí tienes la oportunidad para demostrar tu espiritualidad y tu madurez. But there you have the opportunity to show your spirituality and your maturity. Por eso el apóstol dice en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20. That's why the apostle says in the book of Galatians chapter 2 verse 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I am dead. Estoy muerto. Dile a tu vecino, yo estoy muerto en Cristo. Tell your neighbor, I am dead in Christ. Aleluya. Si una persona se ofende es porque no ha muerto. If a person gets offended, it's because they haven't died. Ahora escucha bien. Now listen si, well. Tal vez tú dices, no, yo lo paso todo, pero que no me toquen este punto. Maybe you say, I'll let everything slide, but that, don't let them touch this point. En el área que tú te ofendes, es en el área que no has muerto. In the area you get offended, and it's the area you haven't died. En el área que tú te ofendes, es porque en esa área tú todavía no has muerto, porque no se la has entregado a Cristo. In the area you get offended, in that area you haven't died, because you haven't given it to Christ yet. Tienes una reserva. You have a reserve. Para tus sentimientos. For your feelings. Entonces, le has entregado una parte de tu vida. So you've given a part of your life. Pero hay una porción en tu vida que todavía gobierna el área carnal tuya. But there's a portion of your life that still governs the fleshly area of your life. En el área que tú te ofendes es el área donde Cristo no vive. In the area you get offended is the area that Christ doesn't live in. Hay personas que han venido a la iglesia. There are people that have come to church. Y han dicho, pastor, and have said, pastor, Dios me mandó para acá. God sent me here. Oh, tuve un sueño. Oh, I had a dream. Caminaba con la pastora. I walked with the pastora. Venía y me traía a usted. She would come and bring me to you. Y el Señor me dijo que me tenía que congregar aquí. And the Lord told me I had to congregate así here. Así que, pastor, so, pastor, si me tiene que regañar, if you have to scold si me tiene que corregir, if you have to chastise, corríjame. Correct me. En el primer pisotón se fue de la iglesia hablando basura. The first time you stepped on their toe, they went from the church speaking entonces trash. Me pregunto yo, ¿qué fue lo que te dijo Dios? ¿Será que Dios se equivocó? So then I asked myself, what did God tell you? Did he make a mistake? ¿O será que tú te inventaste el sueño? Or did you invent the dream? Aleluya. Dile al que está a tu lado, te vas a topar con unos cuantos de esos en el camino. Tell the one next to you, you're going to bump into a couple of those on the way.
Hay gente que me cuenta, me cuenta sueños. There are people that tell me dreams con tanto detalle, with so much detail, que yo digo, no hombre, este lo que vio fue una película. Aleluya. That I said, no, this one, what he saw was a movie. Porque hay muchas veces que uno sueña y no se acuerda de muchas cosas. Because there's many times we dream and don't remember a lot of things. Y hay sueños que te acuerdas de más cosas. And there are dreams that you remember more of. Pero hay uno que me dice, no hombre, pastor, y miré que llegaba y un tipo tenía un reloj y era un Rolex, aleluya, y miré que caminaron 15 minutos y el Rolex tenía unos tornillitos color oro, aleluya, y después di tres pasos y después había una piedra allí, vino una hormiga acá y más. But there are people that speak with a lot of detail. Digo, ese es el sueño. I say, that's the dream. O es un libro que estás escribiendo. Or is that a book that you're writing? Alaba lo que no es de yeso. Praise him, he's not made of clay. Ay, ay, ay. Entonces escucha bien. So listen well. Si te ofendes es porque en esa área no han muerto. If you get offended, it's because in that area you haven't died. Lucas 17:1 dice Jesús de esta manera. Luke 17:1, Jesus says this way. Y dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién le dijo? Who did he say it to? ¿Habrá discípulos de Cristo aquí? Are there disciples of Christ here? Como las dos líneas de enfrente, aleluya. The two front ¿Habrá lines? Discípulos de Cristo aquí? Are there disciples of Christ here? Entonces dice, y dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga el tropiezo, mas hay de aquel por quien viene. Aleluya. Van a venir, recuerde que le dije que escandalón quiere decir ofensa y quiere decir tropiezo también y quiere decir carnada. Remember that I said scandalon means offense, it means to stumble and it means bait. ¿Estamos claros ahí? Are we clear there? Okay. Entonces, donde quiera que tú vayas, so wherever you go, vas a ser ofendido. You're going to be offended. Te lo digo desde ahorita y te lo voy a gritar a los cuatro vientos. And I tell you as of now and I'll shout it to the four winds. En tu casa te van a ofender. In your house they're going to offend you. Los que están casados, su cónyuge los va a ofender. Those that are married, your spouse will offend you. Si tienes hijos, los hijos te van a ofender. If you have children, your children will offend you. En el trabajo te van a ofender. At work they're going to offend you. En la universidad te van a ofender. In the university they're going to offend you. Cuando vas a Starbucks a pedir café, aleluya, te van a ofender. When you go to Starbucks to get a coffee, they will offend you. Donde quiera que vayas en el trabajo, wherever you go at work, siempre estás propenso a ser ofendido. You're always propense to being offended. Ahora yo te pregunto, now I ask you, ¿por qué te han ofendido muchas veces en tu trabajo y no te fuiste de tu trabajo? Why have they offended you many times at work, but you've never left work? Ay, no, no, los de aquí no me están escuchando, aleluya. No, they're not hearing me over here. ¿Por qué el dueño vino y te gritó dos, tres, cuatro cosas y te dijo, y si no terminas a tiempo, te voto y busco otro? No, you, no, sir, no, sir, no, sir. I will finish it, I will finish it. Mire, I start right now. Mira, hasta de reversa me voy, hasta de reversa. Why has the boss come and told you, if you don't finish on time, I'll fire you? No, 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 I'll do it, I'll do it. You even go in reverse. I'll go forward and I'll go backwards. Voy frente y voy hacia atrás. Te ofendió, pero no te fuiste. You got offended, but you didn't leave. Un hombre carnal. A fleshly man. ¿Sabes por qué no te fuiste? Do you know why you didn't leave? Porque pensaste en los biles que tú tenías para pagar ese fin de semana. Because you thought of the bills that you had to pay that weekend. Pero vienes a la iglesia. But you come to church. Y el ujier te dice, hermano, muévase tres sillas para enfrente. And the usher tells you, brother, move three chairs up. And you stomp. Como niño chiflado. Like a spoiled child. Cuando al niño, cuando le das vegetales, así como Gerber, que le das vegetales. Like the child when you feed them Gerber food and they spit it out at you. Es la misma actitud que usted toma, pero lo malo es que usted ya tiene 40 años. It's the same attitude that you take, but the bad thing is you are already 40 years old. Aleluya, dile que está a tu lado, no te hagas loco, están hablando contigo. Tell the one next to you, don't act crazy, they're talking to you. Es imposible que no venga la ofensa. It's impossible for the offense not to come. Te van a ofender. They're gonna offend you. Desde tu casa, desde el trabajo, desde la escuela. From your house, your work, your school. Mira, en la calle, en el camino, te van a enseñar el dedo que no quieres ver. Look, on the street, on your way, they're gonna show you the finger that you don't want to see. Te van a ofender. They're gonna offend you. Y en la iglesia te van a ofender. And in church they're gonna offend you. Jesús ofendía a propósito. Jesus offended on purpose. Para ver qué es lo que había en su corazón. To see what was in the heart. Aleluya, ¿están aquí todavía? Are you still here? Ahora quiero seguir adelante. Now I want to keep going. Si usted no quiere ser ofendido, le voy a dar un consejo.
If you don't want to get offended, I'm going to give you some advice. Si usted no quiere ser ofendido más, if you don't want to be offended anymore, dígale en la oración, Señor, llévame contigo. Say in prayer, Lord, take me with you. Cuando Dios se lo lleve, le aseguro que usted no será ofendido más. When God takes you, I assure you, you won't be offended anymore. Haga la prueba. Test it out. Vaya al cementerio. Go to the cemetery. Y mira cualquier tumba que hay ahí. And look at any grave there. Y lea el nombre que dice en la cabecera. And read the name on the tombstone. Y dígale, fulano de tal, eres un bueno para nada, no sirve. Tú nunca vas a llegar a tu propósito. Me caes mal. Eres un hijo del diablo. Y mira a ver si le contesta para atrás. And say, such and such, I can't stand you. You're a son of the devil. And look and see if they're going to answer you. No se va a ofender, ¿sabe por qué? Porque ya están muertos. They're not going to get offended. You know why? Because they're already dead. So la gente que está muerta para Cristo ya no se ofende. So the people that are dead for Christ no longer get offended. Alaba lo que no es de yeso. Aleluya. Praise him, he's not made of clay. Porque si te quedas callado, me estás indicando que te está cayendo el saco. Aleluya. Because if you stay quiet, you're indicating to me that the jacket fits. Por lo menos celebra para que no te dé cuenta. At least celebrate so nobody will notice. Que no se dé cuenta el hermano que está a tu lado. That the brother next to you won't notice. Que Dios te está matando un becerro ahora mismo. That God is killing a calf right now. So si no quiere ser ofendido, pídale a Dios que se lo lleve. So if you don't want to get offended, ask the Lord to take you. ¿Sabía usted que Jesús se ofendía constantemente? Did you know that Jesus constantly got offended? Número dos. Number two. Jesús ofendió a los fariseos. Jesus offended the Pharisees. Mateo 15, 12. Matthew 15, 12. Y dice, y entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Los fariseos se ofendieron. The Pharisees got offended. Cuando Jesús le dijo estas cosas. When Jesus told them these things. Jesús estuvo hablando de unas cosas profundas. Jesus was speaking of profound things. Y como los fariseos eran más carnales que espirituales. And since the Pharisees were more fleshly than spiritual. Tomaron todo literalmente. They took everything literally. Y no lo tomaron espiritualmente. And they didn't grasp it spiritually. Y se ofendieron. And they got offended. Y los discípulos vinieron y dijeron, sabía que los fariseos se ofendieron por tus palabras. And the disciples came and told him, did you know that the Pharisees got offended by your words? ¿Y qué pasó con ellos? And what happened with se them? Se fueron. They left. Porque todo el ofendido se va. Because all the offended people leave. Y mañana anda hablando basura. And tomorrow they're talking trash. Dice la palabra y dice que Jesús cuando dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede ser mi discípulo. It said that Jesus said, he who doesn't eat my flesh or doesn't drink my blood will not be my disciple. Y dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. He said, because my flesh is true food and my blood is true drink. Wow. Lo tomaron literal. They took it literally. Pensaron que le iban a arrancar un pedacito del brazo a Jesús y lo tenían que comer. They thought that they were going to yank off a piece of Jesus' arm and have to eat it. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan del cielo, no como el maná que comieron sus padres. No, yo soy el verdadero pan del cielo. Aleluya. Jesus said, I am the true manna from heaven, not like the manna that your parents ate. I am the true bread of life. Si la gente se ofende cuando no entiende los principios. See, the people get offended when they don't understand the principles. La gente se ofende cuando no entiende lo espiritual. People get offended when they don't understand the spiritual. Porque los fariseos tomaron las cosas literalmente. Because the Pharisees took things literally. Dijeron, este tipo se volvió loco ahora sí. They said, this guy is crazy now. Ahora, mire por qué razón se ofendió la gente. Now look for what reason the people got offended. Vaya conmigo a Mateo 15, 7. Go with me to Matthew 11. 15, 7 through 11. Ok, mira lo que dice la palabra. Y empieza diciendo, hijitos míos. And it starts saying, my children. Nada de eso, dice hipócritas. None of that, it says hypocrites. Empieza diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, y dice, y llamando así a la multitud, le dijo, oír y entender. ¿Y luego qué dice? Then what does it say? No, lo que entra en tu boca contamina al hombre, mas lo que sale de tu boca, esto contamina al hombre.
Aleluya, están aquí. Are you here? Sí, de tu boca sale contaminación cuando la abres y sale veneno. From your mouth comes out contamination when you open it and venom comes out. Porque dice la palabra que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Because the word says that the kingdom of heaven is not food or drink. Así que puedes comer chuleta después de mañana. So after tomorrow you can eat pork chop. Porque hay gente que dice, ay no, no puedes comer puerco porque eso es inmundo. Because there are people that say, no, you can't eat pork, that is unclean. Si Dios ya lo limpió, no es inmundo para mí. If God already cleansed it, then it's not unclean for me. Ahí no está hablando de carne de puerco. There it's not talking about pork meat. Ahora los judíos no comen carne de puerco. Now the Jews do not eat pork. Pero yo sí como chuleta y bacon y de todo. But I do eat pork chops and bacon and everything. Porque ya Cristo me dijo, mata y come, no seas religioso. Because Jesus told me, eat and kill, don't be religious. Ah, porque Pedro miró aquel lienzo bajar del cielo y venían toda clase de animales inmundos y le dijo el Señor, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, yo nunca he probado cosa inmunda. Because Peter saw all these things coming from the heaven, all types of animals, and Jesus told him, kill and eat. And he says, no, God, I will never eat anything unclean. Y Jesús le dijo, ven para acá, Pedrito. And Jesus said, come here, Peter. Lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. What I have cleansed, do not call unclean. Mata y come. Kill and eat. Por primera vez, Pedro se comió un bacon. For the first time, Peter ate bacon. Pero lo libró el Señor de la religiosidad. But God delivered him from religiosity. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Entonces las personas se ofendieron. So the people got offended. Y Jesús le dijo, no sal, no te contamina lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu boca. And Jesus told them, what enters your mouth doesn't contaminate you, but what comes out does. Jesús le dijo una verdad. Jesus told them a truth. Y mi mamá decía que en paz descanse, la verdad no peca, pero incomoda. And my mother would say, the truth doesn't sin, but it makes you uncomfortable. ¿Eh? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Cuando usted dice la verdad, usted no está pecando. When you say the truth, you're not sinning. Pero la gente se incomoda cuando le dice la verdad. But people get uncomfortable when you tell them the truth. ¿Cómo me quedó el peinado? Horrible. How does my hair look? Horrible. 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 Es la verdad, pero la incomodó. It's the truth, but it made them uncomfortable. ¿Cómo me veo con este traje? Horrible, gordo. How do I look with this suit? Horrible, fat. Aleluya. Es la verdad, pero te incomodó. It's the truth, but it made you uncomfortable. So hay un dicho que dice, ¿prefieres vivir con la mentira o sufrir con la verdad? So there's a saying that so says, do you prefer to live with the lie or suffer with the truth? Y muchos prefieren vivir con la mentira. And many prefer to live with the lie. Antes de conocer la verdad. Before knowing the truth. Pero Jesús les estaba diciendo la verdad. But Jesus was telling them the truth. Y empieza diciéndole hipócritas. And he begins by calling them hypocrites. Aleluya, pero yo creo que eso de Miami para allá, aquí no hay de eso. Aleluya. But I think that's from Miami on. There's none of that here. Estas personas se ofendieron porque Jesús les dijo la verdad. These people got offended because Jesus told them the truth. Hoy en día hay muchos matrimonios ofendidos. Nowadays there are many marriages offended. Muéstrame una persona divorciada y te voy a mostrar a una persona que se ofendió. Show me a person that's divorced and I'm going to show you a person that got offended. Ay, pastor, que usted no conoce el hijo del diablo con el que yo estaba casado. Tú lo escogiste. Pastor, but you don't know the son of the devil that I was married to. Yo no te lo escogí, tú lo escogiste. I didn't choose him, you chose him. Tú dijiste amén. You say, amen. Usted quiere estar con este hombre en las buenas y las malas y si él es fiel hasta que lo muerte lo sofá. Amen. Do you want to be with this man in good times and bad and be together till death do you part? Amen. Ahora te diste cuenta que es un borracho, un bueno para nada y ahora te quieres divorciar. And now you notice that he's a drunkard, good for nothing, and you want to get divorced. Ahora vinieron las ofensas. Now the offenses came. Y ahora te quieres divorciar. And now you want to get divorced. Hay muchos divorcios porque fueron ofendidos. There are many divorces because they got offended. No supieron lidiar con la ofensa. They didn't know how to deal with the offense. Hello, ¿están aquí? Hello, are you here? O le digo como aquel que decía, hola, aleluya. Or should I say like the one that says hello? ¿Están aquí todavía? Are you still here? Entonces vas a tener que saber lidiar con la ofensa. So then you're going to have to know how to deal with the offense. Y si estás muerto en Cristo, vas a poder hacerlo mejor. And if you're dead in Christ, you'll be able to do it better. Aleluya. Hay muchas personas que se divorciaron. There are many people that got divorced. Pensando que en el próximo matrimonio van a ser feliz. Thinking that in the next marriage they were going to be happy. Y vienen a darse cuenta que el segundo es tres veces peor que el primero. And they come to realize that the second is three times worse than the first. Por eso hay un dicho que dice que es mejor malo conocido que bueno por conocer.
That's why there's a saying that says it's better bad that you know than good that you're gonna know. Por ahí va. Something like that. Lo importante es que usted entienda. What's important is that you understand que con la ofensa va a venir constantemente. That the offense is going to constantly come. Dile a tu vecino por si no lo ha entendido, dile, te van a ofender. Tell your neighbor in case they don't understand, you're going to get offended. Te van a ofender. They're going to offend en you. En tu casa te van a ofender. In your house you're going to get en offended. En tu trabajo te van a ofender. At work they're going to offend tus you. Tus hijos te van a ofender. Your children will tu offend you. Tu cónyuge te va a ofender. Your spouse will offend pero you. Pero tú tienes que aprender a lidiar con la ofensa. But you have to learn how to deal with the offense. Porque las iglesias se vacían y se llenan por gente ofendida. Because the churches are filled and then emptied out with offended people. Aleluya. ¿Están aquí? Are you here? Es imposible que no venga la ofensa. It's impossible for the offense not to come. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 15, verso 13. Go with me to the book of Matthew, chapter 15, verse 13. Dice la palabra. The word says. Mateo 15, 13 dice. Pero respondiendo él dijo. Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Déjalos. Son ciegos. Guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego. Ambos caerán en el hoyo. Aleluya. So, en otras palabras. So in other words. Jesús está diciendo, Jesus is saying, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer al hoyo. If a blind leads the blind, they both fall in the pit. Y si Dios no lo plantó, Dios lo va a desarraigar. And if God didn't plant it, he will uproot it. Aleluya, ¿cuántos están aquí? How many are here? Entonces hay personas, so there are people, que no cargan el ADN de la casa y mucho menos el espíritu de la visión. That don't carry the DNA of the house and much less the spirit of the vision. No importa cuánto digan que son de la casa. It doesn't matter how much they say they're of the house. No tienen el ADN de la casa. They don't have the DNA of the house. Todo lo que no es del ADN de la casa, Dios mismo lo va a arrancar. Everything that is not of the DNA of the house, God himself will uproot. Aleluya. I feel the spirit now. Siento el espíritu ahora. Ahora, escucha bien. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, verso 53. Now go with me to the book of John, chapter 6, verse 53. Esto lo dice lo que ya le dije hace rato. This says what I've told you before. Entonces dice Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no comieses mi carne... Dice, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tienes vida en vosotros. Amén. If you don't eat the flesh of Jesus and his blood, you have no life in you. All right? Y el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ahora, pero dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesús no está hablando de su carne literalmente. Jesus is not literally speaking of his flesh. Jesús no está hablando de que te beba su sangre literalmente. Jesus is not saying to literally drink his blood. Su carne representa la palabra de Dios. His flesh represents the word of God. Porque dice, porque el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Because it says the verb of God made himself flesh and abided among men. Jesús es la palabra de Dios. Jesus is the word of God. Entonces tienes que comer palabra. So you have to eat words. Si comes palabra de Dios, él va a vivir en ti y tú en él. If you eat the word of God, he will live in you and you in him. Jesús está hablando no de la sangre literal de él. Jesus is not speaking of his literal blood. Jesús está hablando de la sangre. La sangre representa su espíritu. He's speaking of the blood. The blood represents the spirit. La sangre representa la vida. Blood represents life. La Biblia dice en el libro de Levíticos que la vida está en la sangre. The Bible says in the book of Leviticus that life is in the blood. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Entonces Jesús está hablando de una manera espiritual, pero la agarraron literal.
So Jesus is speaking in a spiritual way, but they took it literally. Están hablando con simbología. He's speaking with symbology. Pero como eran carnales, but since they were fleshly, no pudieron ver el significado espiritual. They weren't able to see the spiritual meaning. Y brinque al 59. And go to verse 59. Y dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende. ¿Esto te ofende? Does this offend you? Pregúntale a tu vecino, dile, ¿esto te ofende? Ask your neighbor, does this offend you? A lo contrario, Jesús estaba dando cuenta que como no tuviste la revelación espiritual, se dio cuenta que eras un carnal. On the contrary, Jesus noticed that since you don't have the spiritual revelation, en you're otra, fleshly. En otras palabras, Jesús dijo, oh my God, ustedes son mis discípulos. Yo pensé que hubieran tenido la revelación porque ustedes tienen mi espíritu. Yo soplé el aliento de vida sobre ustedes. Deberían tener revelación, pero esto te ofendió. In other words, Jesus is saying, this offends you. I blew the breath of life in you and the revelation, and you're offended by this? Yo pensé que eras más espiritual de lo que eres. I thought you were more spiritual than you are. Pero al decirme que te ofendiste, me estás dando a entender que todavía eres carnal. But telling me that you got offended makes me know that you're still fleshly. No hay nada más feo que tus propios discípulos murmuren de ti. There's nothing worse than your own disciples murmuring about you. Hay un silencio que mata. There's a silence that kills. Voy a brincar un poquito para no entretenerme tanto. I'm going to jump a little. Mira lo que dice en el 66. And look at what verse 66 says. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Say it in English. From that time, many of his disciples went back and did not walk with him anymore. Jesús no tenía 12 discípulos. Jesus didn't have 12 disciples. Tenía muchos más. He had many more. Pero dice que después de estas palabras, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. But it says, after these words, many disciples went back and no longer walked with him. Y sigue diciendo en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, entonces cállate la boca y sigue caminando. So then shut up and keep on walking. ¿A quién iremos? Who shall we go to? Jesús le dijo a los 12, ya se me fue toda la congregación y entre ellos había discípulos en cuales yo había invertido de mi espíritu, de mi ADN, pero ustedes también se ofenden, pues lárguense si quieren. Jesus told them more than the congregation left, people that I had put my spirit into, but you get offended, then you can leave too. Follow them. Síganlos. No, Señor. No, si Lord. ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Where will we go if only you have words of eternal life? Entonces, shut your mouth and follow me. Pues entonces cállense y síganme. And be more spiritual. Y sean más espiritual. So you can have the revelation of what I speak. Para que tengan la revelación de lo que yo hablo. Don't be offended. No sean ofendidos. Dile otra vez a tu vecino, no te ofendas. Tell your neighbor again, don't get offended. Reprende el espíritu de canguro, aleluya. Rebuke the spirit of the kangaroo. Una iglesia, a otra 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 iglesia. Jumping from church to church to church. De iglesia en iglesia. From church to church. Alguien tiene que hacer una canción del espíritu de canguro. Aleluya. Somebody has to write a song about the spirit of the kangaroo. De iglesia en iglesia. From se ofendió y se fue de iglesia en iglesia. They got offended and left the church. Espíritu de canguro. Spirit of the kangaroo. Dios lo reprenda. God rebuke it. No, porque no sabemos lidiar con la ofensa. Because we don't know how to deal with the offense. Por eso el título es How to Deal with the Offense. That's why the title is Cómo lidiar con la ofensa. Amén. You're going to be offended. Vas a estar ofendido. They're going to offend you. Te van a ofender. On purpose. A propósito. Ahora, yo quiero saber
¿Qué va a ser tu reacción cuando te ofendan? Now I want to know what your reaction is going to be when you get offended. Ay, Señor. ¿Cuál va a ser tu reacción cuando te ofendan? What will be your reaction when you get offended? ¿Vas a poner cara de limón o vas a orar para que Dios le dé revelación al otro? Will you put a lemon face or will you pray so God will give revelation to the Ahora, other one? Ahora, aquí viene la bomba de Bin Laden, aleluya. Now here comes the bomb of Bin Laden. Características de la inmadurez. Characteristics of immaturity. Aquí es donde Dios va a decirte a ti mismo si tú eres un ofendido o eres un maduro. Here's what God's going to tell you if you're an offended person or you're mature. Características de la inmadurez. Characteristics of immaturity. Número uno. Number one. Se ofende fácil. They get easily offended. Por todo se ofende. For everything they get offended. Porque se lo mueven de una silla para otra, se ofendió. Because they move from one chair to another, they get offended. Porque le dijeron, hermana, ¿puede callar al niño, sacarlo para allá? Y se fue ofendida. Because they said, sister, can you hush your child down and take him there? They left offended. Hallelujah. Se ofendió. Número dos. They got offended. Number two. Un líder inmaduro. An immature leader. Produce un equipo inmaduro. Produces an immature team. Por eso no es bueno tener un líder inmaduro en ninguna posición. That's why it's not good to have an immature leader in any position. Porque el líder solamente se reproduce en lo que él es. Because the leader only produces himself in what he is. Y si el líder es inmaduro, va a reproducirse en puros inmaduros. And if the leader is immature, then he's going to reproduce in immature people. Número tres. Number three. Su inseguridad. Your insecurity. Es dominada por las emociones. Is dominated by emotions. Siempre, el inmaduro siempre está inseguro de sí mismo. The immature person is always insecure of themselves. Porque es dominado por sus emociones. Because they're dominated by their emotions. Número cuatro. Number four. Se ofenden cuando son corregidos. They get offended when they're corrected. Mientras tú le aplaudas todo, while you applaud everything, ay, tengo una sonrisa de oreja a oreja. Oh, they have a smile from ear to ear. Pero en el momento que le dice, eso que hiciste no sirve, no lo vuelvas a hacer. But in the moment you tell them that what you did was no good, don't do it again. Ofendido. They get offended. Cara de chupón. Sour face. Mm-hmm. Aleluya, ¿están aquí? Are you here? Número cinco. Number five. Se ofenden cuando les pides un reporte de lo que están haciendo. They get offended when you ask for a report of what they're doing. Digo, ¿me trajiste el reporte que te dije? Son, did you bring me the report that I asked Porque for? Porque yo quiero saber si estás haciendo lo que te puse a hacer. Because I want to know if you're doing what I told you to do. Ay, yo no sé por qué el pastor quiere que le dé un reporte si él sabe que yo estoy haciendo lo que él me dijo que hiciera. Oh, I don't know why the pastor needs a report if he knows what I'm doing, that what he told me to do. Aleluya. Me junté con los dominicanos allá y se me pegó el acento. I got together with the Dominicans over there and I picked up their accent. Ay, porque el pastor quiere que le traiga un reporte. Aleluya, si él sabe que yo estoy haciendo lo que él me dijo. Why does the pastor need a report? He knows what I'm doing, what he told me to do. Si él sabe que yo soy un tigre en eso. He knows that I'm a tiger in that. Aleluya, ¿cuántos están aquí? How many are here? Nah, se ofenden. They get offended. Porque les pides un reporte. Because you ask for a report. Se ofenden. They get offended. Porque son de doble ánimo. Because they're double-willed. Un día están arriba y otro día están abajo. One day they're on top and the next day they're on the bottom. Un día se quieren ganar el mundo y al otro día hay que irlos a buscar a su casa. One day they want to win the world and the next day you got to go get them in their house. Un día están en el altar y al otro día ya no están ni en la iglesia. One day they're in the altar, the next day they're not even in church. Inmaduros. Immature. Ofendidos. Offended. Se le dio el micrófono muy temprano. They were given the microphone too soon. Por misericordia. For mercy. Pero no supieron valorar lo que Dios le dio. But they didn't know how to value what God gave Número them. Siete. Number son seven. Infieles. They're unfaithful. Son infieles con la casa. They're unfaithful with the house. Son infieles con el testimonio. They're unfaithful with their testimony. Son infieles con los diezmos. They're unfaithful with the tithes. Son infieles con primicias. They're unfaithful with first fruits. Son infieles, nunca pactan. They're unfaithful. They never make covenants. Porque son infieles en todo. Because they're unfaithful in everything. Hallelujah. Dicen que van a ayunar, se comen tremenda chuleta. They say they're going to fast and they eat a tremendous pork chop. Una vez me dijo un hermano, pastor, yo todos los días ayuno desde las 12 de la noche a las 9 de la mañana. One day a brother told me, pastor, every day I fast from 12 midnight to 9 in the morning. ¿Y a qué horas te levantas? And what time do you get up? A las 8 y media y entrego el ayuno. At 8:30 and I give up my fast. Hallelujah.
No, tremendo espiritual el tipo ese. Oh, very spiritual this man. Aleluya. Después de Cristo seguía él. After Christ came him. Escucha bien el corazón, las señales de un corazón ofendido. Listen well to the signs of an offended heart. Te acabo de decir las siete cosas que caracterizan a una persona inmadura. I just told you the seven things that characterize an immature person. Ahora te voy a decir siete cosas. Now I'm going to tell you seven things. Siete señales. Seven signs. De un corazón ofendido. Of an offended heart. Número uno. Number one. Anota. Write this down. Este no participa en la iglesia. This one does not participate in the church. Ni en la casa ni en la visión. Nor in the house nor in the vision. No se involucra en nada. They don't get involved in anything. Son señales de una persona ofendida. Those are signs of an offended person. No creen en lo que hacemos aquí. They don't believe in what we do here. Por lo tanto, no se enredan en nada. So they don't get involved in anything. En nada. No participan de nada. They don't participate of anything. Número dos. Number two. Se retrae y se esconde en sí misma. They retract and they hide in themselves. Y fíjese la actitud esa. And look at this attitude. Se retrae. They retract. No se esconde en sí mismo o en sí misma. They hide within themselves. Se achica. They belittle themselves. Se hace como que no mata una mosca. They make themselves like they don't even kill a fly. Aleluya. ¿Están aquí todavía? Are you still here? Okay. Entonces siempre vive con la actitud del viejo hombre. So they always live with the attitude of the old man. Tiene 20 años en la iglesia, pero nunca cambió la actitud de recién convertido. They've been in the church 20 years, but they never changed the attitude of a new convert. Número 3. Number 3. La ofensa puede expulsar la presencia de Dios de tu vida. The offense can push out the presence of God from your life. Yo nunca he visto una persona ofendida llena en el Espíritu. I've never seen an offended person filled with the Spirit. Nunca. Never. Nunca he visto una persona que esté ofendida y que esté hablando en lengua y que esté metida en el fuego de Dios. I've never seen a person that's offended speaking in tongues and in the fire of God. Aleluya. ¿Por qué razón? For what reason? Porque está ofendida y la ofensa expulsa de tu vida la presencia de Dios. Because they're offended and the offense pushes the presence of God out of your life. Toca a tres personas y dile, no te ofendas. Touch three people and say, don't get offended. Para que no se vaya la presencia de ti. So that the presence doesn't leave you. Número cuatro. Number four. Una persona ofendida pierde la unción de Dios. An offended person loses the anointing of God. Porque rechaza al ungido de Dios. Because they reject the anointed one of God. Cuando tú rechazas al ungido de Dios, when you reject the anointed one of God, al que Dios puso como tu padre espiritual, the one that God put as your spiritual father, tú no puedes fluir en la unción de Dios. You cannot flow in the anointing of God. Porque estás rechazando una unción que Dios ungió. Because you're rejecting an anointing that God anointed. O que Dios puso. Or that God placed. Al tú rechazar esa unción, by you rejecting that anointing, tú no puedes fluir en la unción. You can't flow in the anointing. Porque estás ofendido. Because you're offended. Número 5. Number 5. La ofensa pide que llegues a tu llamado, a tu propósito. Escucha bien, porque vives ofendido. The offense impedes you to reach your calling and your purpose because you're offended. Vives en el pasado. You live in the past. Hace 10 años te ofendieron. 10 years ago they offended you. Pero tú sigues arrastrando la ofensa. But you keep dragging that offense. Ay, no, ¿por qué no vas a la iglesia? Why don't you go to church? No, porque hace 10 años yo fui a la iglesia y la pastora, yo estaba en el hospital y no me quiso ir a visitarme. Yo había parido el primer bebé. No, because 10 years ago I used to go to the church and the pastora, I hadn't had my first baby and she didn't want to go visit me. Ya tiene 20 niños y está ofendida todavía. You have 20 kids now and you're still offended. Ofendido hace 10 años y todavía acarreando esa misma ofensa. Offended 10 years ago and you're still carrying that same offense. La persona ofendida vive en el pasado. The offended person lives in the past. Me hicieron. They did to me. Me maltrataron. They mistreated me. Me dijeron. They told me. Esto, lo otro, aleluya. This, that. Vive ofendida. They live offended. Oh, aunque tú no lo creas, Dios te está liberando mientras estoy predicando. Even if you don't believe it, God is delivering you while I'm preaching. Aleluya.
Aunque me pongas la cara como que tú no estás ofendido. Even if you give me a face like you're not offended. Aleluya, que ahorita voy a hacer el llamado y la línea va a llegar hasta Cape Coral ahorita. That I'm going to do the calling soon and the line is going to get up to Cape Coral. Escucha bien. Listen well. La gente ofendida. The offended people. Levanta un mecanismo de defensa para no recibir nada. Rise up a mechanism of defense to not receive anything. Ay, ay, ay. Si se sube allá arriba. If they go up there. El que te ofendió. The one that offended you. Me tranco como una muralla. I'll shut down like a wall. Como un castillo detrás de las rejas. Like a castle behind bars. Todo el mundo puede decir, hermano, levanta las manos. Aleluya. Everyone lift up your hands. Whoa. Un brinquito para Jehová. Jump for Jehovah. Pero se sube aquí. But they go up there. El que te ofendió. The one that offended hermano, you. Hermano, levanta la mano. Brother, lift up your hand. A jump. Un brinquito. A hop. La mano. The hands. Brinquito. A hop. Mano. The hands. Nada. Nothing. Porque el que te ofendió está ahí arriba dirigiéndote. Because the one that offended you is up there directing you. Porque el que está ofendido levanta una autodefensa para no ser recibir nada de ti. Because the one that's offended lifts up a self-defense to not receive anything from you. Dile a tu vecino, sóbate. Tell your neighbor, rub yourself. Número 7. Number 7. Número 7, escuche bien esto. Listen well to this. La persona ofendida. The offended person. Se conforma con vivir en dolor. Is conformed with living in pain. Hoy día hay mucha gente viviendo en dolor por no perdonar. Nowadays there are a lot of people living with pain because they don't forgive. Por no perdonar la ofensa. For not forgiving the offense. Jesús dijo. Jesus said. El que no perdonara a su hermano que lo ofendió, Dios tampoco lo perdonará a él. He who doesn't forgive their brother that offended them, God will not forgive them. Dile de nuevo a tu vecino, te van a ofender. Tell your neighbor again, you're going to get offended. Así que es mejor que aprendas a lidiar con la ofensa. So it's better that you learn how to deal with the offense. Porque toda la vida vas a tener ofensas. Because your whole life you will have offenses. Y no puedes andar con una cara de limón toda la vida y diciendo que eres cristiano. And you can't walk around with a lemon face all the time saying you're no, Christian. Si tú eres hijo de Dios, tienes que aprender a lidiar con la ofensa. No, if you're a child of God, you need to learn how to deal with the offense. ¿Sabe cuánta gente me ha ofendido a mí? You know how many people have offended me? ¿Sabes cuánta gente yo me he vaciado en ellos y ellos ni siquiera me dicen gracias? Do you know how many people I've emptied myself in and they don't even say thank you? Lo que pasa es que ya aprendí a lidiar con la ofensa. What happens is I've already learned how to deal with the offense. Porque si yo me hubiera agarrado la ofensa, me hubiera quedado ofendido. Because if I would have taken hold of the offense and stayed offended, yo estuviera haciendo techo para barco ahorita mismo. I'd be doing roofs for boats right now. Hallelujah. ¿Están aquí todavía? Are you still here? Te voy a dar la solución. I'm going to give you the solution. ¿Qué es la solución? What is the solution? Para dejar de estar ofendido. To stop being offended. Mire, una persona que está libre de ofensa, hermano, es feliz. A person that's free of offense is a happy person. Si alguien te dice algo, oíste lo que te dijo, que eras un bueno para nada, sí, déjalo, gloria a Dios, aleluya, yo sé que yo soy en Cristo, yo sé que en Cristo yo soy mucho, aleluya. If somebody says, oh look, he said you're good for nothing, and you say, oh leave him, I know in Christ I'm good. Oíste, dijo que eras un pobre diablo, que andaba detrás del, no, tú tranquilo hombre, déjalo, Dios te bendiga hermano, que Dios te prospere, y que Dios te multiplique 100 veces lo que eres ahora, aleluya. Did you hear, he said you're a poor devil, oh forget about him, let God bless him and multiply. Porque una persona libre de ofensa es feliz. Because a person free of offense is happy. Pero la persona ofendida vive amargada. But the offended person lives bitter. Te voy a dar la solución. I'm going to give you the solution. Vaya conmigo a Santiago 5:16. Go with me to James 5:16. Esta es la solución para que no estés ofendido. This is the solution so you're not offended. Dice la palabra, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orar unos por otros para que seáis ¿qué? So that you be what? Sanados. Healed. La oración eficaz del justo puede mucho. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Aleluya. Léelo todo, Wendy. 5:16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Te voy a enseñar porque a veces a los hijos de Dios hay que enseñarle con manzanitas y peras para que tenga revelación. I'm going to teach you because sometimes to the children of God we have to teach them with pears and apples so that they can receive the revelation.
José, ven acá. José, come here. Esto es lo que dice Santiago. This is what James says. Yo lo ofendí. I offended him. Tal vez no quise ofenderlo. Maybe I didn't want to offend him. Pero en la prédica me emocioné y solté algo que lo ofendió. But in the preaching I got excited and released something that offended him. Así como se sana la ofensa. This is how you heal the offense. Pastor. Pastor. Usted cuando predicó el domingo. When you preached on Sunday. Dijo algo de mi matrimonio. You said something about my marriage. Que me ofendió. That offended me. Me sentí mal. I felt bad. Y yo le dejo saber porque en verdad sí hirió mi corazón. And I'm letting you know because it really hurt my heart. ¿Sabe lo que le voy a decir? You know what I'm going to tell Hijo, him? Perdóname. Son, forgive me. No fue mi intención. It was not my intention. Me emocioné predicando. I got excited preaching. Me viniste a la mente. You came to my mind. Y lo solté como broma, pero no sabía que te ibas a ofender. And I released it as a joke, but I didn't know you were going to get offended. Vamos a orar. But let's pray. Vamos a orar. Perdona, amigo. Me perdona. Do you forgive me? Vamos a orar, Padre. Okay, let us pray. Father, te doy gracias. I give you thanks por mi hijo Pepe. For my son Pepe. Señor, bendigo su vida. Lord, I bless his life. La vida de su esposa. The life of his wife. Tú sabes que yo los amo. You know that I love them. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Porque mi humanidad. Because in my humanity. Lo ofendió. I offended him. Pero hoy me arrepiento. But I repent today. De haberlo ofendido. Of having offended no him. No lo volveré a ofender de esa manera. I will not offend him in that way again. Perdóname. Forgive me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Te amo. I love you. Lo amo. Gracias. I love him. Thank you. ¿Qué hice con la ofensa? What did I do with the offense? Orar los unos por los otros y confesar vuestras ofensas. Pray one for the other and confess our offenses. Ya lo sané. I already healed him. Quedó sano. He's healed. El diablo después de ese día le iba a poner, vete por tu iglesia, aquí no te quieren, el pastor se está haciendo burla de ti, oh, te echó para adelante, todo el mundo se rió, aleluya, el diablo te tira dardo y tú te la crees. The devil after that was going to tell him, go to another church, they made fun of you, the pastor threw you under the bus, the devil throws things at you and you believe it. Cuando tú le haces caso al diablo, te está introduciendo el espíritu del canguro. When you listen to the devil, then he's introducing the spirit of the kangaroo. Pero él ya se fue sano. But he already left healed. ¿Viste, mi amor? El pastor no lo dijo de verdad. Estaba bromeando. Ya me pidió perdón. You see, my love, the pastor didn't really mean it. He was just joking. He already asked me for forgiveness. El otro servicio viene y participa de todo. Aleluya, gloria a Dios. The next service, they come and they participate of everything. Pero si está ofendido. But if they're offended, no más está pensando el pastor me ofendió, el pastor me ofendió, el pastor me ofendió, el pastor se me ofendió, la gente se rió, el pastor me ofendió, la gente se rió y el culto a todo lo que da. They're just thinking, oh, the pastor offended me, the people are laughing, the pastor offended me, and the service is going on and all that. Mira, y el Señor me dice a través del Espíritu Santo. And the Lord tells me through the Holy Spirit. Que aquí hay gente que eran amigos, pero se ofendieron y ya no se hablan. That there are people here that were friends, but they offended each other and they don't talk to each other anymore. Cuando todo lo que tenían que haber hecho era hacer lo que acabo de hacer con José. When all they had to do was do what I just did with José. Perdóname. Forgive me. No fue mi intención ofender. It wasn't my intention to offend you. Y después que se piden perdón, oran juntos. And after they ask each other for forgiveness, they pray together. Y vamos para adelante a conquistar la ciudad. And let's go forth and conquer the city. Vamos para adelante a conquistar la ciudad. Let's go forth and conquer the city. Pero mientras tú le hagas caso al diablo, el diablo te introduce el espíritu de canguro. But while you pay attention to the devil, he will introduce into you the spirit of the kangaroo. Número uno, debemos de confesar. Number one, we should confess. Las ofensas de los unos a los otros. The offenses one to another. Escucha bien. Listen well. Cuando tú confiesas, when you confess, tu oído es una entrada. Your ear is an entrance. Tu boca es una salida. Your mouth is an exit. Tú pides perdón. You ask for forgiveness. El otro lo recibe. The other one receives it. Oran juntos. You pray together. Se perdona. You forgive each other. Y pueden seguir adelante contentos y felices. And you can go forth happy and joyful. Número dos, tienes que perdonar a los que te ofendieron. Number two, you have to forgive those that offended you. Número tres, tienes que morir al yo. Number three, you have to die to self. Y tienes que ceder tus derechos. And you have to give up your rights. Ah, no, pero es que yo estoy enojado porque yo tengo derecho por estar enojado. No, I'm angry because I have the right to be angry. Yo tengo el derecho, pero entrégales tus derechos a Jesús. I have the right, but give your rights to tienes Jesus. Tienes todo el derecho de estar ofendido. You have all the right to be offended. Tienes toda la razón de estar ofendido. You have the reason to be offended. Pero aquí es donde tú le entregas tus derechos a Cristo. But here's where you give your rights to Christ. ¿Están aquí? Are you here?
Comprométase. Commit yourself. En madurar. To mature. Comprométete con ti mismo. Make a commitment with yourself. En que este año no lo vas a terminar igual como terminaste el año pasado. In that this year you're not going to end it like you ended last year. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Número 5. Toda ofensa está arraigada en tu madurez. Number 7. All offense is rooted in your maturity. Number 5. Number 5. No, número 6. Number 6. La gente inmadura. The immature people. Está enfocada en ellos mismos. Are focused on themselves. Son carnales. They're fleshly. Y siempre están pensando que ellos fueron ofendidos. And they're always thinking that they were the ones that were offended. Yo, y ellos dicen, yo estoy bien y todos están mal. And they say, I'm right and they're all wrong. Y se van para otra iglesia. And they go to another church. Eso me dice que eres orgulloso. That tells me that you're prideful. Cuando una persona no sabe pedir perdón es porque tiene orgullo en sí mismo. When a person doesn't know how to ask for forgiveness is because they have pride in themselves. Y esto va para los maridos y mujeres también, esposas. And this goes for the husbands and the wives. Esposas que dicen, ay no, que el marido me ofendió, me voy a dormir a otro cuarto. The wives that say, oh no, my husband offended me, I'm going to go sleep in another room. Oh, really? De verdad. Inmadura. Immature. No importa qué tan enojado estés con tu cónyuge, tú siempre debes dormir a su lado. It doesn't matter how mad you are with your spouse, you should always sleep together. Siempre. Always. Porque si te vas a otro cuarto, ahí entra el diablo. Because if you go to another room, the devil will enter there. Cada matrimonio que duerme separado terminan divorciados. Every marriage that sleeps separate end up divorced. Son ofendidos porque son inmaduros. They're offended because they're immature. Ah, sí, te puedes sacar toda la palabra que quiera, pero cuando se ofendió fácilmente es porque es un inmaduro. Oh yeah, they can give you all the word they want, but when they easily offended you, it's because you're immature. Mira, aunque te tengas que voltear para la pared, aleluya. Even if you have to turn to the wall. Pero usted se duerme al lado de su marido. But you sleep next to your husband. Le guste o no le guste. Like it or not. Si no, no, es que yo no voy a hacer lo que dice el pastor. Yo me voy a acostar en el sillón allá afuera. Ah, ok, ni maduro. No, no, I'm not going to do what the pastor says. I'm going to sleep on the couch. Yeah, you're immature. Y te digo una noticia. Dios no usa inmaduros. And I'll give you some news. God doesn't use immature people. Dios usa gente madura que ha sido procesada. Use mature people that have been processed. Jesús usa gente que ha pasado el proceso y ha madurado. Jesus uses people that have gone through the process and have matured. La Biblia dice. The Bible says, si tú vienes, if you come, vienes a la iglesia, you come to the church, y llega el punto de dar la ofrenda, and the time comes to give the offering, y llevas tu ofrenda, and you bring your offering, y dice, y cuando vas rumbo a la ofrenda, and when you're on your way to the offering, te acuerdas, you remember, de que alguien te ofendió, that someone offended you, te acuerdas de que alguien te ofendió, you remember that someone offended you, deja ahí tu ofrenda. Leave your offering there. Vuelve con la persona que te ofendió. Go back to the person that offended Le you. Le pides perdón. Ask them for forgiveness. Mano, perdóname. Brother, forgive me. Mira, escucha lo que dice. Listen to what it says. Si él te ofendió, tú eres el que pides perdón. If he offended you, you're the one to ask for forgiveness. Pero el carnal dice, no, si él me ofendió, él me tiene que venir a pedir perdón a mí. But the fleshly person says, if he offended me, he has to ask me for forgiveness. Pero el espiritual. But the spiritual. Dice. Says, él me ofendió. He offended me. Tengo que irlo a sanar. I have to go heal him. Porque si me ofendió es porque no es maduro suficiente. Because he offended me, it's not because Pero he's mature. Pero yo voy a ir y lo voy a perdonar. But I'm going to go and forgive Perdóname him. Si te ofendí, Frank. Forgive me if I offended you, Frank. Perdóname. Forgive me. Padre, yo declaro que Frank y yo seremos amigos siempre y seremos hermanos en Cristo. Father, I declare that Frank and Amén. I shall be friends forever and be le brothers doy un abrazo. In Amen. I give him Aleluya. A hug. Aleluya, le doy un abrazo fuerte. Dios te bendiga, te I amo, give him Frank. A strong hug. Oro por tu familia. I love you. I Agarro pray for your mi family. Ofrenda. I take my offering. Y vengo y la traigo al altar. And I come and bring it to the altar. Y Dios la recibe. And God receives Pero it. Si tú vienes con un corazón ofendido, Dios no recibe tu ofrenda ni nada. Aleluya. But if you come with an offended heart, God does not receive your offering or anything Ay, else. Yo quisiera que a alguien se le hiciera un rema esta palabra. I wish this word would be a rema for someone. Porque lo que Dios te está diciendo es que tu ofensa tiene el poder para mantenerte pobre. What God is telling you is that your offense has the power to keep you poor. La gente ofendida nunca prospera. The offended people never prosper. Porque Dios nunca recibe su ofrenda. Because God never receives their offering.
Y hay gente que va a decir, ah, pues si no la recibe, pues no la doy. And there are people that are going to say, oh, well, if he doesn't receive it, then I'm not going to give it. Ofendido, inmaduro. Offended, immature. Y carnal. And fleshly. Así va a estar con Dios. That's how they're going to be with God. Dios en un lado y él en el otro así con el pico tirante. God on one side and them on the other with their lips con la tropa stuck adelante, out. Así. With their lips stuck out like mira, this. El carnal siempre dice eso. No, pero es que el que me ofendió fue él. El que me ofendió fue ella. The fleshly always says, yeah, but the one that offended me was him. The one that offended me was her. Si yo voy y le pido perdón, va a pensar que yo soy el culpable. If I go and ask for forgiveness, they're going to think I'm the guilty one. Y ahora los dos están amargados a punto del divorcio. And now they're both bitter on the verge of divorce. Porque no hubo un maduro que dijera, perdóname. Because there wasn't a mature person to say, forgive me. Dile que está a tu lado así con mucho amor. Dile, te están hablando. Tell the one next to you with a lot of love. They're talking to you. They're talking to you. Ay, ay, ay. ¿Cuántas hojas me quedan? How many pages do I have left? 7 hojas. ¿Quieres más o lo paramos ahí? 7 pages. You want more or we stop there? Aleluya. ¿Estás escuchando? Are you listening? Te doy los 5 yo de Satanás y me voy. I'll give you the 5 eyes of Satan and I'll leave. Los 5 yo de Satanás. The 5 eyes of Satan. Número 1, esto es lo que dijo Satanás. Number 1, this is what Satan said. ¿Cuántos saben que Satanás es el número 1 en los selfies? How many know that Satan is the number 1 in the selfies? Él es un selfish. He is egoísta. Él se quiere mucho a sí mismo. He loves himself a lot. El número 1. Number 1. Yo me sentaré en su trono. I shall sit on his throne. Ese es el primer yo de Satanás. That's the first eye of Satan. El segundo yo. The second eye. Yo, dice, y yo te daré los reinos de este mundo. And I shall give you the kingdoms of this world. Mm-hmm. ¿Está conmigo? Are you with me? No, usted no lo va a entender. No, aleluya. No, you're not. I don't see you too enthusiastic. Yo no le voy a dar los otros 3. I'm not going to give you the other 3. Para usted caminar en lo sobrenatural de Dios. For you to walk in the supernatural of God. Es imposible caminar en lo sobrenatural. Es lo sobrenatural estando ofendido. It is impossible to walk in the supernatural being offended. There's no way. No hay manera. That you can walk in the supernatural of God being offended. Que puedes caminar en lo sobrenatural de Dios siendo ofendido. You want to walk in the supernatural of God? ¿Quieres caminar en lo sobrenatural de Dios? You need to let go of the offense. Tienes que soltar la ofensa. ¿Están aquí? Are you here? Suéltalo, toca a 3 personas y le suelta la ofensa. Tell 3 people, say, let go of the offense. Let para go. Que camines en lo sobrenatural. So that you can walk in the supernatural. Aleluya. Ah. Escucha bien. Listen well. Hoy en día. Nowadays, como le dije al principio, los cristianos son los más ofendidos del mundo. As I said in the beginning, the Christians are the most offended in the world. Se ofenden porque lo mueven de la silla. They get offended because you move them from their chair. Se ofenden porque no le cuidan los niños. They get offended because you don't take care of their children. Se ofenden porque no le cantaron happy birthday. They get offended because you didn't sing happy birthday to them. Porque no le pudieron ahí, ay, que Dios te bendiga y que cumpla muchos más. Because they didn't put God bless you and have many more. Mira, yo tengo ahí 7,000 followers y nadie, 5 me pusieron happy birthday. Listen, I have 7,000 followers and 5 told me happy birthday. Y ya se ofendió. And they got offended. Ya estira la trompa otra vez. And they stretch out their lips again. Y ahora en la iglesia lo ve y porque no le puso happy birthday en el Facebook, ahora pasa así. And now in church you see them and because you didn't tell them happy birthday on Facebook, they walk by you like this. Déjala que me diga por qué yo estoy así con la trompa para adelante. Aleluya. Le voy a decir 4 cosas que le quiero decir ya. Let her ask me why I'm upset. I'm going to tell her 4 things that I want to tell her. Y si me sigue, la voy a hacer unfriend en Facebook. And if they keep going, then I'll unfriend them in Facebook. Siempre están ofendidos. They're always offended. Aleluya, ¿cuántos están aquí? How many are here? Mira, si no te cantan happy birthday, cántale tú mismo, cántatelo, aleluya. If they don't sing happy birthday to you, sing it to yourself. Ah, háblale a Angélica y dile, Angélica, dame un pastelote así, un cake grandote, aleluya. Ponle mi nombre ahí, en color rojo. Put a big name, put my name on the cake, big old name, hallelujah, and put happy birthday to me. Feliz cumpleaños.
cumpleaños a mí. Si los demás no te celebran, celébratelo tú solo. If the brothers don't celebrate it, celebrate it yourself. Pero no estés ofendido. But don't be offended. No estés ofendido. Don't be offended. Para caminar en lo sobrenatural, no puedes estar ofendido. To walk in the supernatural, you cannot be offended. Aleluya. Que porque el mentor no te visitó cuando tenías la gripe, aleluya. Oh, because the mentor didn't visit you when you had a cold. Que porque no te llamó. Because he didn't call cuando you. Cuando se te fleteó la llanta allá en el 41, aleluya. When your tire popped on 41. Ningún hermano me vino a ayudar, aleluya. Porque no, todos brother, los hermanos andaban ocupados expandiendo el reino, aleluya. No brother came to help me because all the brothers were busy expanding the kingdom. ¿Aquí todavía? Are you still here? ¿Ofendido? Los hijos de Dios viven ofendidos, hermano. The children of God live offended, brethren. Ah, pero quieren ver la gloria de Dios. Oh, but they want to see the glory of God. Pero quieren avivamiento. They want a revival. Pero quieren el vino nuevo. But they want the new pero wine. Pero quieren milagros. But they want miracles. Pero quieren caminar en lo sobrenatural. But they want to walk in the supernatural. Pero viven ofendidos. But they live offended. Pues te digo una cosa, desoféndete. Well, I'll tell you something, get unoffended. Si te ofendiste, If you got offended, get unoffended. Ponle reversa y desoféndete. Go in reverse and get unoffended. Para que Dios te empiece a usar. So that God can start to use you. Porque Dios no usa gente ofendida. Because God doesn't use offended people. Por eso Jesús dijo, ah, ustedes también les ofende. Pues váyanse ustedes también, porque yo no voy a usar gente ofendida. That's why Jesus told them, oh, you get offended too, then you go too, because I'm not going to use offended people. Póngase de pie. Stand up. Aleluya. Deja de estar ofendido. Stop being offended. Deja la ofensa en el pasado. Leave the offense in the past. Escucha. Listen. ¿Sabes cuánto me han ofendido a mí de los que están aquí? You know how many of the people that are here offended me? La mitad me han ofendido. Half have offended me. Pero usted no me ve llorando en una esquina. Ay, la congregación me ofendió. No. But you don't see me crying in a corner, all the congregation offended. No, I left porque it in the past. Yo sigo pensando en los que todavía no han sido salvos. Because I keep thinking of the ones that haven't been saved yet. Y yo no me voy a detener. And I'm not going to detain porque myself. Me ofendieron. Because I was offended. Porque si fuera por la ofensa, hace años hubiera dejado esto. Because if it were for the offense, years ago I would have left this. Toca a tres personas y te van a ofender. Touch three people and say, you're going to get offended. Y al que más ayudas, te va a ofender. And the one you help the most will offend you. En el que has invertido más tiempo en él, te va a ofender. In the one that you've invested the most time in will offend you. Aleluya. Pero recuerda esto, Dios no usa a gente ofendida. But remember this, God doesn't use offended people. Dice la palabra. The word says que Ana estaba orando en el templo, that Anna was praying in the temple, clamando por un hijo, crying out for a child. Y vino el sacerdote y la ofendió. And the priest came and offended her. Le dijo, mujer, he said, woman, digiere tu vino y vete a tu casa. Digest your wine and go home. Le acaba de decir borracha. He just called her a drunk. A una mujer de Dios que estaba clamando por un hijo. To a woman of God that was crying out for a child. Estaba borracha, no estaba borracha. She wasn't drunk. Estaba en el espíritu. She was in the spirit. Pero como el sacerdote estaba medio carnal o carnal y medio. But because the priest was half flesh or flesh and a half, no pudo discernir que la mujer estaba llorando en la presencia de Jehová. He couldn't discern that the woman was crying in the presence of God. Y vino y la insultó. And he came and insulted her. Pero ella no contestó con insulto. But she didn't answer with an insult. Ella dijo, no, mi señor. She said, no, my lord. Tu hija no está ebria porque es hija de Dios. Your daughter is not drunk because she's a daughter of God. Sino que estoy quebrantada hasta la muerte. But I'm broken down to death. Porque estoy clamando por un hijo. Because I'm crying for a child. Ella no ofendió al sacerdote. She didn't offend the priest. Aleluya. Ella lo agarró con sabiduría. She took it with wisdom. Pero ella se podía haber levantado y hubiera dicho, ya no vuelvo a esa iglesia porque el sacerdote me dijo que yo era una borracha cuando yo nunca he tomado vino. But she could have gotten up and said, I'm not going back to that church because the priest said that I'm a drunk when I've never drank wine. Gente ofendida. People offended. Ese es el plan del diablo. That is the plan of the devil. Dile a tu vecino, el diablo quiere que te ofenda. Tell your neighbor, the devil wants you to get offended. Para que abortes tu potencial. So that you can abort your potential. Para que abortes tu propósito. So that you can abort your purpose. ¿Están oyendo ustedes? Are you listening?
Dios los quiere acá arriba. God wants you up here. Pero el diablo se va a encargar de ofenderlos. But the devil's going to take care of offending you. Para que ustedes boten el micrófono ahí y se vayan. So that you can throw the microphone there and leave. Su potencial quedó en el piso, su propósito quedó en el piso. Your potential stayed on the ground, your purpose was on the ground. Te han ofendido y te van a seguir ofendiendo. They have offended you and they will continue to offend you. No son ellos los que tienen que cambiar. It's not them that have to change. Eres tú el que tiene que cambiar. It's you that has to change. Eres tú el que tiene que saber lidiar con la ofensa. It's you that need to know how to deal with the offense. ¿Cuántos me están escuchando? How many are hearing me? Eres tú y yo los que tenemos que aprender a lidiar con la ofensa. It is you and I that have to learn how to deal with the offense. Porque es imposible que no venga la ofensa. Because it is impossible for the offense not to come. Cierra tus ojos. Close your eyes. Yo quiero que me bajen las luces un poco, please. I want you to dim the lights. Bájenme todas, déjenme las del altar aquí, como just, cuando está la adoración. Just leave the altar ones like when we're worshiping. Cierra tus ojos, dame algo suave ahí en el piano. Close your eyes. Aleluya, te adoramos, Señor. We worship you, Lord. Yeah, check that out of the way. Cierra tus ojos. Close your eyes. Ahora yo quiero que tú entres. Now I want you to enter en la presencia de Dios. Into the presence of the Lord. Aleluya, gloria a Dios. Si usted es ujier o quiere ser ujier, if you're an usher or want to be an usher, usted es uno de los que tiene, debe de tener, you're the one that should have, el nivel más alto, the highest level, de saber lidiar con la ofensa, of how to know how to deal with the offense, porque los ujieres diariamente son ofendidos. Because the ushers are daily offended. Y usted tiene que saber lidiar con la ofensa. And you need to know how to deal with the offense. Hoy en este día, today on this day, yo le voy a dar la oportunidad. I'm going to give you the opportunity. Y quiero que sea sincero con Dios. And I want you to be honest with God. Si yo lo he ofendido, if I have offended you, en cualquier manera, in any way, si tal vez yo prediqué algo que le ofendió, if maybe I preached something that offended hice you, una broma que le ofendió, I said a joke that offended you, o cualquier cosa, pasé, no lo vi, no lo saludé, or anything, I walked by you, I didn't see you, I didn't greet you, cumplió años, no le puse happy birthday en Facebook, you had a birthday and I didn't put happy birthday on Facebook, de una manera u otra, in one way or another, yo te ofendí, I offended you, yo te pido perdón, I ask you for forgiveness, te pido perdón de todo corazón, I ask you forgiveness from all my heart, y si tú quieres venir aquí al altar, and if you want to come up here to the altar, para que yo ore por ti y so tú ores por mí, I can pray for you and you pray puedes for me, venir al altar ahora mismo, you can come to the altar right now, si yo te he ofendido en cualquier forma, if I've offended you in any way, yo te pido perdón, I ask you for forgiveness, yo estaría más que contento de orar por aquellos que yo he ofendido, I will be more than happy to pray for those that I offended, porque mi anhelo es sanarte, because my desire is to heal you, mi anhelo es que tú estés sano en tu corazón, my desire is for you to be healed in your heart, yo no vengo a la iglesia a ofender gente, I don't come to church to offend people, pero como ser humano te puedo ofender, but as a human being I can offend you, pero esa no es mi intención, but that's not my intention, yo a nadie le exijo que me diga padre, I don't tell anyone to say, call me father, esto es por revelación, this is by revelation, usted me puede decir pastor, you can call me pastor, puede decir apóstol, you can call me apostle, me puede decir hermano, you can call me brother, me puede decir Roberto, you can call me Robert, me puede decir como le dé la gana, you call me whatever you want, no importa como usted me diga, yo sé quién soy en Cristo, it doesn't matter what you call me, I know who I am in Christ, así que aquí nadie es obligado a decirme padre espiritual, so here no one is obligated to call me spiritual father, y si usted no lo siente es porque usted no ha tenido esa revelación, no hay problema, lo sigo amando igual, and if you don't feel it because you haven't had the revelation, it doesn't matter, I love you the same, pero este es el momento, but this is the moment, si hubiera alguien entre nosotros, if there's anyone among us, o en el altar, or on the altar, que ha sido ofendido por algo que yo dije, that has been offended by something that venga I said, ahora aquí y yo le voy a pedir perdón, come here now and I will ask you for personalmente forgiveness. Personally. Pero si va a venir, venga ahora. But if you're going to come, come up here now. No me agarre después del servicio. Don't grab me after the service. Después del servicio, probablemente sí lo ofenda. Le diga, no, ya le di la chance. After the service, most likely I'll offend you. I'll say, no, I already gave you the chance and you didn't come up. ¿Habrá alguien? Is there anyone? El cual yo he ofendido. Whom I've offended. Gloria a Dios. Glory to God.
Y si le ofendí y no quiere pasar aquí, perdóneme ahí. Levante sus manos. And if I offended you and you don't want to come up, then forgive me there. Lift up your hand. Diga conmigo, Señor. Say with me, Lord. Yo perdono a mi pastor. I forgive my pastor. Por la ofensa. For the offense. Que él me hizo. That he did to me. Yo lo perdono. I forgive him. Yo lo bendigo. I bless him. Lo seguiré amando. I continue to love him. Seguiré orando por él. I'll keep praying for por him. Por su esposa. For his wife. Por sus hijos. For his children. Por el ministerio. For the ministry. Para que todo salga bien. So that all goes well. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si usted hizo esa oración, if you did that prayer, usted y yo, you and I, ya debemos de estar sanos. Should be healed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ahora le doy la oportunidad. Now I give you the opportunity. Mandé pagar las luces. I ask for the lights to be dimmed. Por si hay alguien entre nosotros. For if there's anyone among us. Que alguien de la congregación lo ofendió. That someone from the congregation offended you. Vaya ahora mismo. Go right now. Y haga lo que yo hice con José. And do what I did with Jose. Si de verdad, hágalo. Really, do it. Es más, sálgase todos por acá. Vengan todos por acá para el altar. As a matter of fact, everyone come up to the altar. Rápido, rápido, rápido. Quickly, quickly. Hoy es un día de liberación. Today is a day of deliverance. Aleluya, venga al altar. Come to the altar, everyone. Venga al altar, todo mundo. Everyone, come to the altar. Todos, 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 salgan de la silla. Everyone, todos. Everyone, come out of your chair. Ya no vamos a ir, pero venga al altar. Come to the altar. Porque en el altar es donde se encuentra el hombre con Dios. Because in the altar is when man finds God. Y es importante God. Que venga al altar. It's important to come to the altar. Vamos, díselo. Hágale espacio a todos. Make space for everyone. Hagan espacio. Make space. Los que están en el frente, cierren sus ojos. The ones in the front, close your eyes. Y hablen con Dios. And speak with God. Hablen con papá, diga, Padre, estoy delante de tu presencia. Say, Father, I'm before your presence. Yo no quiero estar ofendido. I don't want to be offended. Porque hoy aprendí que tú no usas a gente ofendida. Because today I learned that you don't use offended people. Hoy es tiempo que te levantes. Today it's time for you to get up. Si alguien te ofendió en tu casa, if someone offended you at home, cuando tú llegues, when you get home, y veas a esa persona, and you see that person, perdónalo. Forgive them. Perdónala. Forgive her. Y tú vas a ver que una carga se va a ir de tus hombros. And you will see a burden be lifted off your shoulders. La felicidad de Dios va a volver a ti. The happiness of God will return to you. El deseo de servir a Dios va a volver a ti. The desire to serve God will come back to you. El deseo de crecer como discípulo de Cristo. The desire to grow as a disciple of Jesus va a volver a ti nuevamente. Will come to you again. Aleluya. Yo quiero que si tú estás aquí al frente, I want that if you're up front, el Señor te va a revelar, the Lord will reveal to you, de alguien que te ha ofendido, someone that has offended you, alguien que te ofendió y te sentiste mal, someone that offended you and you felt bad. Yo quiero que vayas a esa persona, I want you to go to that person, y le des un abrazo, and give them a hug, y no le digas, mira, tú me ofendiste, hijo del diablo. And don't tell them, you offended me, son of the devil. No, dile, yo te pido perdón. Tell them, I ask for your forgiveness. Porque me sentí ofendido. Because I felt offended. Pero hoy te perdono. But today I forgive you. Y dale un abrazo en el nombre de Jesús. And give them a hug in the name of Jesus. Y si es entre matrimonios, and if it's among spouses, esta es tu mejor oportunidad. This is your best opportunity. De arreglar tu relación con tu cónyuge. To fix your relationship with your spouse. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos. Come on. Hazlo. Do it. Vamos, hazlo. Si eres joven, si eres adulto, if you're a young person, si eres matrimonio, if you're in a marriage, nadie te va a criticar por eso. No one's gonna criticize you for that. Yo quiero tener gente sana. I want to have healthy people. Gente sana. People that are healed. Para que puedan ministrar a otros. So they can minister to others. Entre los jóvenes muchas veces se ofenden. Amongst the youth, sometimes you're offended. Si hay un joven aquí, if there's any young person que here fue ofendido, that was offended, ve y pídele perdón a aquel que te ofendió. Go ask for forgiveness to the one that. Hágalo ahora en el nombre de Jesús. Do it now in the name of Jesus. Hágalo, hágalo, hágalo. Muévase. Do it, come on, move. Sé libre en el nombre de Jesús. Be free in the name of de Jesus. Toda ofensa. Of all offense. De toda ofensa. Of all offense. Es más, yo le pido a todo matrimonio que abrace a su cónyuge to hug their spouse y aproveche este momento. And
take advantage of this y dígale moment perdóname, and tell them forgive me, porque a veces te he ofendido, because sometimes I've offended you. Perdóname, forgive me. Perdóname porque no he estado ahí contigo. Forgive me because I haven't been there for you. Perdóname. Forgive me. Si algún día te ofendí, if one day I offended con mi actitud, with my attitude, con mi carácter, with my character, con mis palabras, with my word, perdóname en esta noche. Forgive me tonight. Hoy yo me voy libre de este lugar. Today I leave free from this place. Listo para seguir corriendo. Ready to continue running. Listo para seguir adelante. Ready to continue forward. En el propósito de Dios en nuestras vidas. In the purpose of God in our lives. El diablo es un sucio. The devil's dirty. Es un mentiroso. He's a liar. Y se quiere robar tu bendición. And he wants to steal your blessing. Pero hoy se cancela. But toda trampa del diablo. All traps of the enemy. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo te aseguro que de hoy en adelante tu vida va a ser diferente. Your life will be different. Tu actitud va a ser diferente. Your attitude will be different. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Levanta tus manos. Lift up your hands. Todo el mundo levante sus manos. Everyone lift up your hands. Y repita conmigo esta oración. And repeat this prayer with me. Diga conmigo. Say with me. Señor Jesús. Lord Jesus. En este día. On this day. Yo te entrego. I give you todos mis derechos. All my rights. Tengo derecho. I have rights. Al estar ofendido. To be offended. Pero hoy. But today. Yo te entrego. I give to you mis derechos. My rights. Mis razones. My reasons. Te entrego todo mi ser. I give you all my being. Hoy. Today. Yo declaro. I declare. Que ya no estaré ofendido. That I shall not be offended. Ni con mi pastor. Nor with my pastor. Ni con mi pastora. Nor with my pastora. Ni con su familia. Nor the family. Ni con mi mentor. Nor my mentor. Ni con mi líder. Nor my leader. Señor. Lord. Hoy suelto toda ofensa. Today I let go of all offense. Abre tu boca. Hoy suelto toda ofensa. Open your mouth. Today I release en all offense. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo me autolibero. I auto liberate myself with my words. Yo desecho. I y yo saco de mi vida. Discard and get out of my mente. Life. Y de mi corazón and of my heart, toda ofensa que se me hizo en el pasado in the past, en el nombre de Jesús in the name of Jesus, me declaro I declare myself sano healed, libre delivered, de toda falta de perdón of all lack of forgiveness, de toda ofensa of all offense, en el nombre de Jesús in the name of Jesus, y ahora diga conmigo and now say with me, y recibo and I receive, tu autoridad. Your authority. Tu Espíritu Santo. Your Holy Spirit. Tu poder. Your power. Para caminar. To walk. En lo sobrenatural de Dios. In the supernatural of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo declaro hecho. I declare it done. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. And amen. Ahora dale un abrazo a tres personas. Now hug three people. Pero abraza gente que nunca has abrazado. But hug people that you've never hugged before. Dale un abrazo en el nombre de Jesús. Give them a hug in the name of Jesus. Hoy Dios te libera. Today God delivers you. Hoy Dios cancela toda trampa. Today God cancels all traps. Aleluya. Hoy Dios cancela toda mentira del diablo. Today God en el nombre de Jesús. All lies of the devil in the name of Jesus. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Give an applause to the King of Kings. Hoy es una noche de liberación. Today is a night of deliverance. Hoy toda maldición del diablo. Today all curse of the devil. Toda mentira del diablo. All lies of the devil. Se va de tu vida. Leaves your life. Prendame la luz de acá de frente. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Give a strong applause to the King of Kings. Amén. Amen. Porque vamos a ganar la ciudad para Cristo. Because we're going to win the city for Christ. No, yo quiero saber cuántos están conmigo en eso. I want to know how many are with me in this. Préndame las luces, muchachos. Turn on the lights, please. Aleluya. Porque le quiero dar una buena noticia. Because I want to give you good news. Quiero dar buena noticia. ¿Cuánto le gustan las buenas noticias? How many like good news? La buena noticia. The good news. Es que hoy en la mañana. Is that today in the morning. Fui a firmar el contrato del terreno. I went to sign the contract for the land. Ya estamos en el proceso. We're already in the process. Para comprar los 11 acres de terreno. To buy the 11 acres of land. Donde vamos a hacer el lugar de retiro.
where we're going to make the place of retreats. Vamos a hacer una nave así como esta ya, aleluya. We're going to do something like this over there. Algo bien lindo. Something very beautiful. Va a tener cocina, va a tener comedor. It's going to have a kitchen, va a tener a home, dormitorios. It's going to have dorms. Hasta un caballo nos regalaron, aleluya. They even gifted us a horse. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuál es la ventaja de eso? And you know what the advantage of that is? Que si tenemos animales ahí, no pagamos taxa. Is that if we have animals there, we don't pay taxes. Le dije, no te preocupes, que ya pronto voy a meter un montón de ovejas ahí. I said, don't worry, soon I'm going to bring a lot of sheep here. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Yo me pongo contento. I get happy. Porque esa es una victoria más. Because that's another victory. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. We go from glory to glory and victory to victory. Y yo sé que Dios va a proveer la finanza. And I know that God is going to provide the finances. Para que todo quede saldado. So that all is paid off. Porque yo, a mí no me gusta tener deudas. Because I don't like to have debt. Gracias a Dios y a ustedes. Thank God and you. Que tienen mentalidad de reino. That have the mentality of the kingdom. Que todo lo que tenemos está pago. That all that we have is paid off. Todo está pago. Everything is paid off. Y ese terreno va a estar pago por completo. And that land will be paid off completely. So no detengas tu mano. So don't detain your hand. Para honrar a Dios. To honor God. Para que ese terreno quede saldado. So that that land can be paid off. Amén. Amen. Recuerde que este domingo es el domingo donde traemos las primicias. Remember that this coming Sunday is a Sunday where we bring the first fruits. Este domingo yo quiero darle la bendición del Padre. This Sunday I want to give you the blessing of the Father. Así que no se lo puede perder. So you can't miss out. Traiga sus sus primicias. Bring your first fruits. Si usted los ha traído, los ha depositado, yo sé que unos ya lo trajeron. If you've already brought them in deposit, I know that some have. No se sienta mal. Don't feel bad. Vamos a orar por todos. We're going to pray for everyone. Porque yo sé que ya muchos dieron primicia. Because I know that already many gave their first fruits. Lo vamos a bendecir igual con la bendición del Padre. We're going to bless you the same with the blessing of the Father. Pero quiero que haga algo más. But I want you to do something more. Usted va a hacer un acto profético conmigo. You're going to do a prophetic act with me. Usted va a traer los biles que quiere que Dios pague. You're going to bring the bills that you want God to pay off. Si usted tiene una deuda. If you have a debt. Que tiene años pagándola y no la ha podido pagar. That you've been paying for years and haven't been able to pay it off. Usted lo va a anotar en un papel. You're going to write it down on a paper. Señor, mira, esta deuda que he estado pagando, yo creo este año se cancela. Lord, look, this debt I've been paying, I know that this year it will be canceled. Y yo voy a creerle a Dios que alguien lo va a llamar. And I'm going to believe God that someone's going to call you. Y le va a decir, ¿sabes qué? Lo que debías, no me pagues nada. And they're going to tell you, you know what? You owed me. Don't pay me anymore. Está cancelado. It is canceled. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. So va a poner las deudas. So you're going to write down your debt. Si has estado luchando con enfermedades. If you've been struggling with sickness. En tu cuerpo. In your body. Las vas a anotar ahí. You're going to write them down. Amén. Amen. Aleluya. Y después vamos a quemarlo. And then we're going to burn them. Y le vamos a mandar un email a Dios con todas esas cosas. And we're going to send an email to God with, Señor, all those things. Te mandamos todas estas deudas. Lord, we send you all these todas debts. Todas estas enfermedades. All these illnesses. Toda esta trampa del diablo. All these traps of the devil. Y como simbolismo que se quema, que se cancela y que queda saldada las cuentas. As a symbol is that it's burned, that it's canceled, and Amen. That all the debt is paid off. Ajá. Mañana yo quiero que todos los que puedan venir. Tomorrow I want all those that can come. A la oración. To the prayer. Porque mañana es el día 22.